ya yo acá tengo unos porotos de sojas. Hoy vamos a hacer leche de soja y milanesa de sojas. Y vamos a ver si podemos también hacer una mozzarella. Pero bueno, vemos en el tiempo que nos va, ¿sí? Así que bueno, acá ya empezamos con medio kilo de poroto de soja, ya están lavados, y a esto lo que voy a hacer es agregarle agua, ¿sí? Caliente de del calefón, la ponen y la dejan en remojo 24 horas. Bueno, vamos a proceder a ponerle agua. Bueno, ya tenemos el agua, ¿ven? O sea, duplican la cantidad de agua de lo que tienen de poroto, ¿sí? Porque esto va a absorber, va a empezar a agrandarse un poquitito de acá a mañana, ¿sí? Lo dejamos 24 horas. Esto va a largar unas cascaritas que después las tenemos que sacar y se cocina, ¿sí? Pero bueno, esto vayamos por paso. Este es el primer paso, ¿sí? Hoy lo ponemos, mañana, bueno, como sí, les había dicho yo ayer que pusimos los porotos de sojas a remojar, fíjense en cómo duplicó el tamaño, y lo que yo les quería mostrar que largan, ¿ven? Esto es la cascarita que es que larga el poroto de soja. Esto hay que sacarlo, ¿sí? Ahora que lo vamos a lavar, lo vamos a dejar limpito y ya lo lavamos y lo vamos a poner a cocinar, que yo acá, si ustedes ven, ya tengo el agua hirviendo, sin sal, sin nada, porque lo vamos a utilizar también para hacer leche de soja, ¿sí? No solo milanesas de soja, sino también leche de soja, a ver qué podemos sacar de acá, ¿sí? Ven acá, ya los lavé, ven que les salió todo la cascarita que les sale, que está el poroto limpio. Bueno, cuando ya lo tienen así, acá lo agregamos al agua que ya estoy calentando, recuerden, sin sal, sin nada. Si es que lo van a usar únicamente para el poroto de soja, para milanesa de soja, está bien, pónganle en sal, ya condimentenlo, ¿sí? Pero como yo lo voy a usar también para leche, así que no lo vamos a condimentar con nada, ¿sí? Solamente lo hervimos. Para lavarlos, era lo que yo les quería decir, cómo hago yo, porque no se lo estoy mostrando. Una vez que lo teníamos, como se lo mostré anteriormente, yo lo pongo bajo la canilla. Abro la canilla, pongo y que vaya lavando todo. Y voy mezclándolos, o sea, así. Y solo van saliendo las cascaritas y van saliendo con el agua que vuelca. El agua sola van saliendo. Usted vaya revolviendo, fíjense que no se les vayan los porotos. Háganlo con cuidado. Y quedan limpitos así como lo ven. ¿Sí? Bueno, ahora lo agregamos y esto lo único que vamos a hacer es dejarlo hervir. Cuando ustedes lo prueban y está cocido, ya está, ¿sí? Miren, acá me quedó. Siempre no es que algo siempre les va a quedar de esta pielcita, ¿sí? Si la vemos, la sacamos. Y si no, no se preocupen, que no es tanto como la que cuando recién estamos lavándola, ¿no? Ahí está. Bueno, esperamos a que esté cocido esto y volvemos. Bueno, ven, acá ya lo tenemos hirviendo a los porotos. Ven que acá, si yo les muestro con una cuchara... Esténme un segundo, o mejor con el cucharón, vamos a enjuagarlo, y les quiero mostrar esto. ¿Ven? Estos son todo lo que no salió
la pielcita que yo le hablo, que no salió anteriormente, le puede salir acá. ¿Sí? Vamos a volcar esto acá. Si ustedes la ven, sáquenla. Porque les va a ser menos problema después. ¿Ven? Estas pielcitas tenemos que tratar, siempre es recomendable sacarla. Ahí vamos. Bueno, ven, seguimos cocinando hasta que esté tierno. El poroto tiene que estar tierno, ¿sí? Una vez que lo tengamos tierno, lo vamos a sacar y vamos a seguir haciendo lo que... En la parte que vamos a hacer la leche de soja, acá, si ustedes logran ver, está el poroto hervido con chaca tibio, ¿ven? Con el agua. Por este lado ya tengo preparado, es una remera, ¿sí? Ven que ya no sirve más, blanca, y bueno, si tienen tul o algo así lo usan, yo no lo tengo y uso esto que ya no puedo tranquilamente deshacerme de esta prenda. Una vez que lo tienen, o sea, lo atan abajo, ve cómo está bien atado, lo cosen, lo atan para asegurar que no se les vaya, y un gancho para colgarlo y que escurra. ¿Vamos bien? Esto es lo que vamos a precisar para hacer la leche de soja. Vamos acá, ¿sí? Y vamos a poner en la... procesadora los porotos con el agua. Tirando y hacemos la primera parte. Una vez que escurra acá, que largue la leche de soja, va a quedar la pulpa, la crema, que esa ya en otro video les voy a mostrar cómo se hace la milanesa de soja, ¿sí? Bueno, esto vamos, esperen un segundo. Bueno, ya yo le puse un poquito más de porotos porque mi procesadora tiene un límite de líquido, así que yo le agregué más para poder ver. Lo que hacemos ahora es procesarlo. A ver cómo está. ¿Ven? Esto ya está procesado. Le vamos a dar un poquitín más para asegurarnos. Vamos a agregar, ya que tenemos para hacer todo, ¿no? Vamos. Así vamos a poner un poco más de líquido a ver si soporta a mí. Pues esta milanesa.
porque la idea es sacar la más cantidad de leche que se pueda, ¿no? Bueno, yo creo que esto ya está. ¿Sí? Vamos a mostrar, ¿ven? Igual lo que vamos a hacer, lo veo un poco muy demasiado espeso. El tema es poner líquido solamente. ¿Ven? Les cuento, la leche de soja no solo la pueden usar y tomarla así, sino que también le pueden poner cualquier jugo en sobre, le ponen y le queda saborizada, o exprimen naranja, ¿sí? O pasan por licuadora la fruta que ustedes quieren, se le agrega para hacerlo más natural, ¿no? Si no, el que no tiene para hacer jugo una juguera, un jugo de sobre, el que más les agrade, el gusto que más les agrade a ustedes, ¿ven? Y esto lo van, ya lo tendríamos. Fíjense, ¿ven? El espesor que tiene que quedar, o sea, no es ni muy espeso ni muy líquido, líquido tampoco, porque tiene un grado de espesor esto. Porque así podemos también sacar más la cantidad también de leche, ¿no? Bueno, esto ya lo tenemos acá. Entonces vamos a ver si lo sacamos. Sí. Acá vamos a limpiar que nos quedó, que no se nos vaya para la máquina adentro. Cuidemos también el detalle de la máquina. La corremos. Limpiamos lo que pudimos haber ensuciado. Corremos todo. Y vamos acá. ¿Qué es lo que importa? ¿Sí? Acá, ¿qué es lo que hacemos? Vamos tirando adentro de lo que nosotros hicimos. Vamos tirando. ¿Ven? Esto, ¿qué es lo que hacemos? Ya estamos sacando lo que es la leche de soja. Lo que ustedes están viendo que escurre es la leche de soja. ¿Qué es lo que hago? Yo, ¿por qué uso una remera? Porque ven, paso por acá. Está bien que esa remera nunca más, ¿no? Pero es más fácil para colgarla también. O sea, que en uno no se le caiga ni nada. ¿Ven? Y
yo la cuelgo de acá del ganchito de mismo de mi alacena y fíjense que va haciéndose la leche sola. ¿Ven cómo va escurriendo? Esta es la leche natural de soja, que la hacemos en casa como la hacen cualquier leche, que no quiero mencionar marca por las dudas, por los derechos y todo demás, pero que todos conocemos, ¿sí? Es la misma leche, no la hacen diferente, ¿eh? La quieren con gusto, le agregan jugo, si la quieren bien natural, jugo de naranja o de mandarina, o procesan en una licuadora la fruta de más de su agrado y se lo agregan. Esto duración una semana, más no creo que dure, sinceramente. O sea, puede llegar a durar más, pero no tiene conservante. Realmente es natural y no tiene conservante, ¿sí? Entonces, para que no haya riesgo ninguno, yo aconsejo que más de una semana en la heladera no esté. Con esto también hacemos las milanesas de soja con el sobrante, no tiramos nada. Y con la leche de soja, ¿por qué la estoy haciendo yo? Porque voy a hacer mozzarella, ¿sí? Que ya en su momento lo subiré la receta. Bueno, ya después con la pulpa lo que sí les voy a mostrar va a ser la milanesa de soja. Ven que va quedando acá, no sé si ustedes van viendo, ¿ven todo esto? ¿Ven? Esto no solo es agua, líquido, sino que acá va a quedar una pulpa, por la cual, ¿sí?, vamos a hacer las milanesas de soja. Bueno, los espero en el otro video. Vamos a servir un vasito de leche de soja para que ustedes tengan ya Bueno, yo les había mostrado este preparado, ahora puse otra tacita más y lo que le voy a mostrar cómo también se puede llegar a rebajar con jugo sin poner el jugo, el sobre, el polvo adentro. Si le gusta más fuerte lo hace, si no la otra opción es poner la leche de soja mitad de leche de soja y mitad de jugo ya preparado. ¿Ven? Que acá en la jarra tengo jugo preparado y llevarlo hasta arriba. Fíjense como ya le cambió el color y le queda igual que la leche. ¿Ve que es un diferente color? A esto o le ponemos azúcar. Para los chicos les gusta bien dulce, una cucharada y media. Lo revolvemos, ¿sí? Y le queda la leche de soja gusto naranja. No sé si ustedes alcanzan a distinguir los colores, ¿sí? Fíjense en que esta es más oscurita y esta es más blanquita, ¿sí? También lo que podemos llegar es, si en vez de hacerla tan pura, se puede diluir con agua esta, ¿eh? Eso es, busquen ustedes el sabor que a ustedes les agrada, ¿sí? Bueno, acá ya tienen terminado las dos opciones de la leche de soja, sola o con naranja o alguna fruta, o jugo. Y bueno, gente, si realmente les gustó,
Les pido un me gusta y bueno, si tienen ganas, suscríbanse a mi canal, los espero, siempre algo estoy subiendo. Muchas gracias por vernos y un abrazote grande a todos. Sí, hasta el próximo plato.